Bueno, hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en el capítulo 5 de Minecraft básico. Estamos donde lo dejé en el capítulo anterior. Y estaba buscando fortuna y acá la conseguí. Y conseguí la mejor, fortuna 3. Acá lo tengo. El problema es que lo tengo que comprar rápido, porque a veces los aldeanos se enojan y cambian de trabajo, cambian el libro, porque sí. Entonces tengo que comprársela rápido. Le estoy vendiendo al cantero, le estoy vendiendo esmeraldas, pero tengo 16 más alguna que tengo por allá en mi casa, pero no llego a 36. Así que voy a tener que intentar hacer más aldeano, hacer remolachas para el otro y venderle rápido para sacarle esa fortuna 3. Y después a por hierro para hacerme un yunque. ¿Empezaron a dormir? Sí. Efectivamente. Todavía sigo sin entender por qué siguen spawneando acá adentro los animales. Se supone que no debería ya spawnear ningún animal acá adentro, si es como una casa. Pero bueno, cositas de Minecraft. Así que nos vemos en un rato. Quiero pensar que donde morí en el capítulo anterior vi caña de azúcar, si no me acuerdo mal. Entonces voy a ir a buscar caña de azúcar para hacer papel, venderle papel y que no me cambie el fortuna 3 en lo que el otro, porque el otro tiene como un límite de venderle. Le vendes eso y después tenés que esperar a que se le vaya el límite. Creo que había visto por donde morí, pero ah, no, es por donde vino, por donde fui a buscar los aldeanos. Ahora veo. Por acá, por acá, por acá. Por estos lados de acá vi caña de azúcar, ¿eh? Ahí tenemos canita de azúcar, agarramos, tenemos que juntar, creo que compro 24 papeles. Sí, pero esto, con esto no me alcanza. Tendría que buscar a ver si en la playa de enfrente hay más. Uy, esa cueva está interesante, ¿eh? Esa sí que no. A la mía. A esa sí que no vine, ¿eh? Bueno, como tengo que buscar hierro, tampoco está mal, ¿eh? Caña de azúcar. Acá. Tortuguitas también tengo que venir a buscar para hacerme cajito de tortuga. Hablando un poco, me quedo arcilla. Si me queda para sacar una esmeralda más con él, tendría que agarrar un poquito de arcilla también. Allá al fondo hay más caña de azúcar. En la jungla. Otra aldea. Se ve buena esa, ¿eh? Vamos a investigar. Vamos a investigar, ¿no? A ver qué tiene. Vamos, ya que estamos acá, vamos a mirar a ver.
Vamos rapidito, rapidón. Vieron que cuando yo llego a la aldea es como que se activa y él agarró la herramienta que antes. Que obviamente si la llego a ver se la saco y me la llevo. Esto es una de las cosas que me tendría que buscar gatos. Tengo que conseguirme dos gatos. Así me saco los creepers de ahí adelante de mi casa. Casa pobre. Arcilla, justito. Lo que me recomendó el doctor. Y te venís conmigo. Creen que me vendría a encontrar un yunque, pero. Pero olvídate que te encuentro. O acero. Encontrar iron en un cofre me viene bien también, ¿eh? Pero son pobres, no tienen nada. Están peor que yo. A ver. Bien. Pam, para no perder la costumbre. Quédate con la mesa. Por acá, nada. Un templo de la jungla hay ahí. Hay un templo de la jungla. Oh, la mesa. Perdón. Perdón. Yo voy a ir a ese templo a ver qué hay. Bueno, estoy acá en la jungla y me encontré el templo y un lorito de ojo. Hice un corte chiquito cuando venía a hablar, entonces corté para eso. Que no está mal, ¿eh? No está mal, necesito semillas. Semillas. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Tengo. Cinco semillitas. Me llevo el lorito, ¿eh? Me lo llevo. Con cinco, pero no. ¿Dónde estás? Lorito. Acá este está más lindo, mirá este. Hola, chiquitín. Vení. No, pero no te vayas. Ahí está. Quédate ahí. Ahora tengo que buscar. Porque. No, no me hagas ruiditos que me pones nervioso. ¿Y cómo se entra acá? Vamos por acá. Hay una granita. Ah, me tenía la puerta acá. Habrá hierro acá, ¿no? A ver, voy por arriba primero. Lorito me pone nervioso que se muera cuando baje. Se supone que hay trampas, ¿no? Búscate ahí. Huesos y oro.
La verdad, hubiese preferido hierro, pero tampoco me voy a negar, ¿no? ¡Ah! A vos también te llevo. Y a vos también. ¿Solo un cofre hay adentro de esto? Eso sí, carne. Hay un cofre solo. Un pistón. ¿Qué dejo? Piedra con musgo, la verdad. Pero que agarré. No, esto no. Esto tampoco. No me jodas. Ahí agarro el pistón. Bien. ¿Esto qué es? Otro pistón. Cosa divina. Muy bien. La verdad que no sé si hay más o no hay más. El loro me pone nervioso haciendo ruido, que me va a reventar algo al lado. Vámonos. Ya, no nos vamos. Nos quedamos acá. Ahí está. Vamos acá. Dormimos. Deja de hacerme ruido, que me... Carbón, mirá, hace un año que no veo carbón. Bueno, la verdad que por dos de carbón que se quede ahí nomás. Sí, mi amor, ya sé que hay un creeper. Vámonos. ¿Dónde estás? ¿Estás acá? Sí. Bueno, me voy. Voy a mirar las últimas casas que me quedan por ver. No me tengo que olvidar de mi objetivo, que era la fortuna. Se rayó el disco de Michael. Tin, 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 tin. Acá ya estuvimos. Ahí arriba. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, muy bien. Venimos por acá, zanahorias, pero déjalas. Me sirve. Me sirve. Gracias. Hasta luego. Manzanitas, me sirve. ¿Para qué te voy a decir que no? Joder, esta telaraña. Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto. Y me llevo el pan. Y el cofre. No sé si agarré el otro, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, y nos vamos, chiquito. Sale por acá, señor.
Nos vamos. Vinimos a buscar caña de azúcar, terminamos haciendo un templo. Es lo que tiene el Minecraft. Y ahí seguramente voy a venir a buscar un panda, porque me gustan. Wow. Mira lo que es. No tengo ni idea dónde quedó el bote, ¿eh? No tengo ni idea de cuánto tiempo va el video. Tampoco lo quiero. No los quiero hacer largos, pero pasan cosas, pasan cosas. Ahí está. Nos vamos. Sí, no está muy lejos de mi casa esto. O sí, yo qué sé. Allá se ve la marca que hice yo, miren. No está tan lejos. Es dar la vuelta. En el bote sí, no se edita. Esa aldea está enfrente. De hecho, me dejo el bote acá en la salida de donde traje los aldeanos. Creo que lo tengo arriba, ¿no? Sí, voy con él acá. Voy con mi lorito. No sé qué nombre le voy a poner. Tengo una etiqueta en casa. Voy a poner Urukata por mi primo Ale. Ahora, ¿cómo era que te hacía bajar de ahí? Eso me gustaría saber. No me acuerdo. Bájate. Bájate. ¿Cómo se bajaba este loro? Nunca supe cómo se bajaba. A ver, lo bajo saltando siempre, haciendo cositas. A ver, pero igual tengo el agua acá, a ver si cuando me meta el agua. Ah, pero como no me hundo, no. Bajate, bajate, por favor. Urukata, no puedo andar contigo todo el rato. Ahí está, perfecto. Dos bloques de caída y se baja, pero lo que no tengo que dejar es que se me monte de vuelta. Venía, a ver. Ahí estás. Creo que se quemó con la... Vení. Ahí está, despacito, despacito, no te montes, no te montes. No te montes. Baja. 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 Vení por acá. Acá. Ahí está. Vení. Vení, chiquitín. Vení. Ahí está. Vení, muy bien. Vení. Vení para acá. Dale. ¿Qué pasa? Dime. Ahí vení bajando. Ahí, bájate ahí, ahí está. Ahora
Sentate, ahí está. Y te empujo despacito así. Ahí está, vas a hacer acá mi compañía. Ahí está, crack. Muy bien. Quédate ahí. Cerramos acá. Volvemos rápido a nuestra aldea. Están en la hora de la conversación. La hora de conversación es la mejor hora para darles pancito. Tomen. Pero tengo que poner camita rápido. Ven, ¿por qué sigue spawneando una oveja acá adentro? No entiendo. Cuando vos le pones cama, ellos entienden que hay lugar para más y hacen más hijitos. Le das pancito. Como para que diga, nada, tengo para comer. A ver. Este es el de la fortuna. Sigue siendo fortuna. Ahí, fortuna 3. Ahí está. ¿Ven? Este todavía le puedo vender. Perfecto. 3 me las das más así. Y a este le tengo que hacer el papel. Me olvidé. Rápido, rápido. ¿Qué haces? A ver, este, ¿cómo se llama? Es papel. Ah, esto porque busqué para hacer la herramienta de cortar. La corta piedra esa. Que sí, que ya lo encontré. Borrar. Esta, gracias. Y ahora papel. Ah, pero me dan 9 papeles nomás. Qué desastre. Bueno, voy a dormir. Solo puedo dormir por la noche, está de noche, crack. ¿Me estás contando? ¿Ya está? Está de noche. Bueno, voy a hacer un cortecito y voy a ir a buscar un poco de arcilla o caña de azúcar para vender y tratar de llegar a las esmeraldas. Las esmeraldas que tengo hasta el momento son 22 más estas 3 que conseguí recién, 25. Así que me falta un poco todavía. Vamos a ver si conseguimos vendiéndole papel a él, trayendo un poco más de arcilla para venderle al otro y llegamos a la esmeralda que necesitamos para tener el pico de fortuna de una vez. Bueno, están en la hora de la charla, ya tuvieron un chiquitín más. Vamos a ver si le podemos poner para que hagan otro. Ahí está. Conseguí un montón de arcilla. Caña de azúcar muy poca. No, crack. Ah, tengo que hacer negocios contigo, vení. ¿Ven? Ahí llegó al límite. Hasta que a él no se le agote eso, no te va a dejar hacer más nada. Pero ven, y vende piedras interesantes, vende, después compra cuarzo. Este es uno de los mejores para hacer intercambio. 16. Creo que llego, ¿eh? Creo que llego al libro de fortuna. Vamos rapidito. No, uno no quiere hacer el capítulo largo, lo que pasa es que claro, después ves y vas a cortar, por ejemplo, voy llegando a la aldea y de repente un templo de la selva, de la selva, y de repente me encuentro otra cosa, y así cuando te querés acordar ya pasó. Para ustedes de repente el video se hace largo, pero para mí es recorto, porque
yo lo estoy jugando y al estarlo jugando me estoy divirtiendo y voy viendo un montón de cosas. Papel, ahí está, listo. Igual creo que tengo ya las. Vamos a ver acá, vamos a sacarnos un libro. Un libro. Esmeralda, 25 y 16, ya estamos, ya tenemos. Voy a comprar un libro de Fortuna 3 que no lo vamos a poder usar hoy porque no tengo yunque todavía, pero como vamos a hacer esa cueva gigantesca que vi antes de llegar a la jungla, ahí vamos a conseguir para hacernos el yunque y poder usar de una vez el libro. Aunque me convendría ir con el libro realmente a. Porque con un pico con Fortuna 3, todo lo que nos encontremos. Gracias, crack. La verdad. Dormí tranquilo. Bueno, así que hay dos camas libres. ¿De qué me perdí? Está el granjero, este y el librero. Ah. También. No han querido tener más hijitos todavía. Bueno, me voy a ir. Capítulo bastante completito. Fuimos, hicimos lo que teníamos que hacer, que era conseguir el librito. Tenemos un lorito nuevo. Tenemos un templo de la selva hecho hoy. Qué ojos. Igual son los míos. Así que nos vamos con un lorito, con el libro de Fortuna 3, con algunas herramientas que me traje de la otra aldea. Vamos a seguir haciendo aldeanos, vamos a ir sacándole cositas y por acá lo vamos dejando. Bye bye. Suscríbete.